vamos a hablar sobre cuál es la diferencia entre tristeza, angustia y depresión. La tristeza es la manifestación, ¿no? Es una emoción que tienen las personas cuando tienen ciertos pensamientos negativos, o les ocurre algo en su vida, por lo cual el estado anímico baja, ¿bien? O hablamos de angustia, las personas van a sentir como que no pueden respirar, sensaciones de ahogo, o que en el pecho se hace un nudo, o ese tipo de sensaciones, los cuales pueden llevar a patologías como es el caso de la depresión, o cualquier otra patología como son los trastornos de ansiedad, depresiones, y otra, y bueno, millones más, ¿no? ¿Qué es la depresión? La depresión es una visión negativa, hay un autor que se llama Aaron Beck, que lo define como una visión negativa sobre el presente, el futuro y todos los vínculos y todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces la persona va a ser deprimida, baja su motivación, su estado anímico, está mucho tiempo tirada en la cama, pierde trabajo, pierde vínculos, ¿bien? Y se va cada vez aislando más y ensimismando sobre uno mismo, ¿bien? Obviamente, yo como les repetí, lo más importante es que una sensación de desesperanza muy grande, la motivación baja muchísimo y lo que aumenta mucho son los riesgos de suicidio frente a las depresiones. Por lo cual es importante los tratamientos, es importante la detección temprana, ¿bien? Es importante el trabajo, digamos, integral de este tipo de problemáticas. Ante cualquier duda, por favor, consulten a este médico.